Señor presidente, señor Martínez, como su señoría sabe, el Gobierno está trabajando en la renovación del sistema de financiación autonómica. Para eso convocamos una comisión de expertos que ya evacuó sus trabajos. También hemos convocado al Comité Técnico en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que también ha finalizado ya, es la aportación de las Administraciones, y, por tanto, pues estamos desarrollando los pasos para proponer un amplio acuerdo político, un gran acuerdo político, a todos los grupos presentes en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, y especialmente al Partido Socialista, que tiene la responsabilidad de gobernar a 7 comunidades autónomas. El sistema de financiación autonómica, como usted sabe, señor Montoro, lleva pendiente de revisión desde el año 2014. Usted se comprometió a llevarla a cabo antes de finalizar este año y, sin embargo, la semana pasada pactó con el Partido Socialista retrasarla una vez más. El actual modelo de financiación no aporta los recursos necesarios para cubrir sus competencias en educación, en sanidad y en servicios sociales. Pero es que, además, ustedes les han cargado el grueso de las políticas de austeridad con unos objetivos de déficit y de deuda que son insostenibles. Usted, señor Montoro, antes de desenfundar el artículo 155 contra Cataluña, ya había vaciado el cargador de su otro revólver del calibre 135 contra el conjunto de las comunidades autónomas. Todo ello ha supuesto un incremento de la deuda que en muchos casos se reconoce ya como impagable. Y esa deuda tiene como principal acreedor a su ministerio, porque ustedes han concedido en forma de préstamos unos recursos que deberían haber estado en primera instancia en manos de las comunidades autónomas. Es su política de recentralización y de austeridad, señor Montoro, lo que ha puesto en erupción el modelo territorial. Necesitamos proteger a nuestras comunidades autónomas para proteger nuestras escuelas, nuestros hospitales y nuestros servicios sociales. Debemos protegerlas de usted y de su Gobierno para poder empezar a construir, a reconstruir un proyecto de país que sea justo, que sea solidario y con futuro.